Iglesia amada, qué rico verles aquí esta noche. El Señor nos va a hablar. Así que siéntense derechitos, por favor. Siéntense bien rectos. A ver, yo los veo. ¿Cómo se sientan ustedes en posición de aprendizaje, en posición reverente, para que estudiemos la Biblia esta noche? Para que nos deleitemos en la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Siéntense derechitos. A ver, enséñenme ahora sus Biblias. ¿Dónde está la palabra de Dios? Qué bonito se ve. Siempre que ustedes vayan a hablar de Dios, utilicen un escrito, está. A ver, la veo otra vez las Biblias arriba, levántela bien. Eso, qué bonito, así. Téngala ahí en el regazo porque esta noche vamos a estudiar una historia maravillosa, una historia bien especial. Cierren sus ojos y vamos a orar con buena alegría, con buena actitud, porque esta noche el Señor va a hablar a nuestros corazones. Oremos. Maravilloso nuestro Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Clamamos a ti esta noche porque no tenemos otro lugar al cual ir. Hemos venido aquí esta noche, Señor, porque sabemos que aquí hay esperanza. Hemos venido porque aquí encontramos paz, aunque vivimos vidas llenas de penurias, de avatares y de muchas dificultades. Pero sabemos que en Jesucristo de Nazaret hay vida y hay vida en abundancia. Señor, esta noche, este pueblo maravilloso, estas personas han venido a encontrarse contigo, han venido a escuchar una porción de la palabra. Háblanos, por favor, a través de las Sagradas Escrituras. Hablamos contigo en esta hora, con la fe que tenemos, con cariño y buena actitud. Lo hacemos en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. La iglesia dice: ¡Amén! Muy bien, poderoso nuestro Dios. Abran sus Biblias en el libro de Salmos. Váyanse a los Salmos. Vamos a aprendernos esta noche un texto de memoria. Salmos, y vamos a ubicarnos en el capítulo número 30. Salmos capítulo 30. Y de Salmos capítulo 30 vamos a leer esta noche el versículo número 11. Salmos capítulo 30, el versículo número 11. Lo vamos a aprender de memoria. Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Dice así. ¿Ya lo encontraron? Díganme amén como señal. Muy bien. ¿Lo encontraron? ¿Amén o no amén? Muy bien. Dice así. En mi versión dice de la siguiente manera: has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste una de alegría. Otras versiones dicen: me quitaste la ropa áspera y me pusiste una de alegría, de fiesta. Vamos a repetirlo. Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste una de fiesta. Lo decimos todos a una voz que se escuche. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste una de fiesta. ¿Eso en qué parte de la Biblia está? Salmo 30:11. Les pregunto, ¿ustedes conocen una persona que haya cambiado el lamento en baile? ¿Una persona que haya quitado la ropa de luto y haya puesto ropa de alegría? ¿Conocen a alguien en la historia? ¿Quién es el que puede hacer eso? ¿Quién es el que lo puede hacer? Se llama Jesucristo de Nazaret, dígalo con convencimiento. Miren, no había un funeral donde Jesús llegara que no lo echara a perder. Funeral donde Jesús llegaba, se echaba a perder. Porque Jesús levantaba a ese muerto, ¿sí o no? ¿Recuerdan ustedes a Lázaro? Había un funeral y Jesús echó a perder ese funeral. Porque Lázaro llevaba 4 días de muerto y llegó Jesús y les dijo: ya no lloren más. Quítese esas ropas de luto que tienen. Vamos a hacer fiesta porque lo voy a levantar. Y lo llamó entre los muertos y Lázaro, ¿qué hizo? Se levantó, cambió la ropa de luto, ¿en qué? En alegría. Había una señora en una ciudad llamada la ciudad de Naín. Y la señora era viuda, le quedaba solo un hijo. Y no sabemos las circunstancias, la Biblia dice que ese muchacho se le murió. Ahora esa viuda quedó sin hijo y lo iba a enterrar. Lo único que le quedaba, lo iba a enterrar. Y cuando iban saliendo de la ciudad, el cementerio quedaba a las afueras de la ciudad, viene entrando Jesús y se encuentra con el cortejo fúnebre. Y Jesús le dice: mujer, no llores. Parecen palabras absurdas, ¿cierto? ¿Quién le dice a alguien que tiene a alguien para enterrarlo? Le dice: no llores. Si cuando se nos muere alguien lloramos la tristeza de perderlo. Jesús le dice: no llores. ¿Sabes por qué? Porque yo cambio el lamento en baile.
porque yo te voy a quitar esa ropa negra que tienes de luto y te voy a dar ropa de alegría. Habían paralíticos, habían enfermos, gente que ya no sonreía, gente que ya no levantaba los brazos al cielo, gente que era atacada, señalada. Y aparecía Jesús y le decía: te voy a devolver el gozo y te voy a devolver la alegría. Alguien esta noche en este lugar necesita escuchar esa palabra, porque tal vez ha perdido las ganas de vivir. El mundo está perdiendo las ganas de vivir. Los jóvenes están perdiendo las ganas de vivir. Las mujeres están viviendo depresión. Los hombres están viviendo de ansiedad. El mundo está envuelto, el mundo está rodeado. Falta de esperanza. ¿Y saben algo? Hay una historia maravillosísima que vamos a estudiar esta noche. Es de mis historias favoritas en la Biblia. Es de las historias que cuando yo las leo, siempre encuentro un detalle especial para mi vida. Es de esas historias que me hacen sonreír. Es de esas historias que me ponen los pelos de punta, los pelos de gallina, porque me muestran la esencia real del Jesucristo del que yo predico todos los días de mi vida. Es una historia que me muestra el amor tan grande que Dios tiene por ti. Es una historia que me enseña cuánto vales tú para Dios, cuánto significas, cuán importante eres para Él. Y esta noche la vamos a estudiar detalle con detalle para que descubramos la piel de Jesús. Y esta noche no te puedes ir de aquí siendo igual. Esta noche tienes que irte tomando una decisión. O sigues a Jesús o prefieres la vida que has llevado hasta ahora. Abran las Biblias, ábranlas por favor, que es una historia maravillosa. Libro de Juan, libro de Juan. Aunque a mí me gusta mucho como escribe Lucas, esta historia la relata Juan de una manera muy especial. Así que vamos a leerla. Libro de Juan, y ubíquense bien ubicaditos ahí. Pónganle la cintita a la Biblia, porque solo leeremos un par de textos que están fuera de ese libro. Juan capítulo 8. Abran Juan capítulo 8, por favor. Todos que se vea que pasan las hojas de la Biblia y se van a ubicar ahí en Juan capítulo 8. Por favor. Bien juiciositos, vamos a leer Juan 8. Fíjense, ya lo encontraron, díganme amén como señal. Muy bien, por favor, vamos a leerlo. Fíjense que la historia que tiene por título La mujer adúltera empieza no con el versículo número 1 del capítulo 8, sino que empieza con el versículo 53 del capítulo número 7, porque hay un detalle que hace parte de la historia, un detalle que pareciera que está aislado, pero es un detalle de la historia y es un detalle fundamental a la hora de que nosotros seamos acusados, a la hora de que seamos señalados. Dice el versículo 53 de Juan capítulo 7, o sea un versículo antes. Dice así, ayúdeme, y cada uno se fue ¿dónde? ¿Para dónde se fue la gente? Para la casa, pero ¿hacia dónde se fue Jesús? Versículo, ahí la segunda parte del versículo, ¿qué dice? Pero Jesús se fue ¿dónde? Al monte de los olivos. Atentos hermanos queridos, no pierdan detalle con ese versículo. Vamos a leer la historia y luego sacamos unos detalles interesantes. Sigamos leyendo. Yo les voy a preguntar y ustedes por favor me van respondiendo fuertemente, con energía, con alegría, para que sepamos que estamos leyendo Juan capítulo 8. Vamos a leer. Dice así el versículo número 2. Por la mañana, ¿volvió dónde? No, no están leyendo la historia. ¿Dónde fue que volvió por la mañana? Al templo. Y dice la Biblia, y todo el pueblo vino ¿a quién? A él. Dice la última parte de ese versículo. Y sentándose, ¿qué hacía Jesús? Les enseñaba. Atentos al versículo 3. Un versículo fundamental de la historia. Subráyelo, no pierda detalle. Mire cómo dice. Entonces, los escribas, ¿y quiénes más? Los fariseos, le trajeron una mujer. ¿Y esa mujer cómo había sido sorprendida? ¿En alto de qué? De adulterio. Y ojo a la expresión que viene ahora, dice, y poniéndola ¿dónde? ¿Dónde fue que la pusieron? En medio. Le dijeron, el versículo 4, le dijeron, mire lo que le dicen a Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés, ¿qué era que tenían que hacer? ¿Qué era que tenían que hacer? Apedrear a tales mujeres. Y le lanzan una pregunta un tanto extraña a Jesús. Tú, pues, ¿qué dices? Qué interesante. Sigamos leyendo que esto se pone mejor. Versículo 6. Esto decían probándolo, probando a Jesús. Mi pastor, lo estaban probando. Qué triste la gente, ¿no? Pero aquí estamos levantando la bandera de las verdades en alto. Dice el versículo 6. Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero miren lo que pasa aquí. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo,
escribí en la tierra con el dedo. Jesús los está ignorando aparentemente. Sigamos leyendo. Nos quedan un par de textos. Versículo 7. A ver si ustedes están conectados. Y como insistieran en preguntarle qué hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó, se enderezó. Y les dijo lo siguiente. Atentos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más, ¿qué? Jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. No pierda detalle otra vez con la expresión. Solo quedó Jesús con la mujer que estaba en medio. Qué interesante. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ayúdeme. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Ni yo te condeno. Vete, pero por favor, no peques más. Voy a contarle cómo sucede esta historia. Lo primero que dice la Biblia es que la gente se fue a la casa, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿Sabe dónde estaba la fortaleza de Jesús para enfrentar las lanzas, para enfrentar los dardos que le lanzaba la gente, las críticas que le lanzaba la gente, las trampas que le ponía la gente? ¿Sabe dónde estaba la fortaleza de Jesús? En que Jesús se iba al monte ¿a qué? A orar. Usted quiere hacerle frente a Satanás, usted va a tener que pegarse de la oración. No se trata de tener fe en la oración. No es fe en la oración, es tener fe en aquel con el cual estás hablando a través de la oración. Si usted quiere realmente sentirse acompañado, si usted quiere sentirse respaldado frente a los dardos de Satanás en las 24 horas del día, usted va a tener que sacar tiempo para estar a solas con Jesús, para estar a solas con el Padre. A veces dice la gente: a mí no me gusta estar solo. Está bien, la soledad no es buena, pero necesitamos estar a solas. No es lo mismo estar solo que estar a solas. Hay que sacar tiempo para estar con Jesús. Hago una nota parentética aquí para los hermanos adventistas del séptimo día. Hermanitos queridos, saquen tiempo para hacer su culto personal. Hagan su culto familiar, pero también haga su culto personal. Voy a contarles una anécdota. Yo tengo un hermano que es pastor. Él se llama Luis Alfonso Fori. Y mi hermano un día empezó a darse cuenta que Dios me estaba permitiendo crecer en las redes sociales a través de un ministerio que tenemos. Y me veía corriendo, preparando temas. Me toca preparar muchos temas, muchos sermones, muchas clases. Y un día se acercó a mí porque él es mi pastor, es el pastor de la familia. Y se acercó y me dijo lo siguiente, fue como dos cachetadas que me dio. Y me dijo: te voy a hacer una pregunta. Tú te preparas, tú estudias mucho para enseñarle a la gente. Tú preparas bonitos sermones, preparas buenas clases de profecía. La gente lo recibe con cariño, pero te pregunto, ¿estás estudiando para alimentarte tú? ¿O estás estudiando para alimentar a otros? Wow, eso para mí fue sorprendente. Porque ¿saben qué estaba haciendo? Me estaba preparando para enseñarle a otros, pero estaba dejando de alimentarme a mí mismo. Buscaba conceptos para los demás, pero no los ignoraba para mí. Así que hoy le tengo un mensaje especial a mis hermanos queridos. Dejen de alimentar tanto a los demás y aliméntese usted por un momento. Siéntese a solas con Jesús y dígale: Señor, a ver, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué tienes para mí? Voy a leer aquí Juan 8. Háblame, Señor, a través de tu palabra. Y usted va a encontrar un mensaje siempre maravilloso y distinto de parte de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Qué hizo la gente? Jesús se fue al monte a orar a su padre, a decirle: Padre, dame fortaleza. Padre, estos religiosos me quieren acabar. Padre, esta gente me señala, pero dame fuerzas, dame las palabras indicadas, dame el tacto, dame la actitud, dame la sonrisa, dame la empatía para poder atenderlos. La gente se fue a la casa. ¿Saben qué es la casa? La casa es señal de comodidad. La casa es señal de tranquilidad. La casa es señal de paz. En algunos casos, en la casa tienes sed, abres la refri y te tomas un vaso en este calor. En la casa te sientes cansado y te acuestas en tu cama. En la casa sientes calor, enciendes el aire, enciendes el ventilador. La casa es señal de comodidad. Y déjeme decirle algo. Jesús se fue al Monte de los Olivos, la gente se fue a la casa, pero a Jesús le gusta entrar a las casas. ¿Sabían eso?
A Jesús le encanta. Jesús se siente feliz de entrar a las casas. Yo encuentro muchas historias en la Biblia en las que Jesús entró a la casa. Entró a la casa de una mujer que se denominaba la suegra de Pedro. La mujer tenía una fiebre que no bajaba. Y Jesús llegó y le devolvió la sanidad. Y después de que la sanó, dice que ella se levantó y le servía. Jesús entró a la casa de un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Jesús fue y entró. Jesús entraba a la casa de Lázaro, allá en Betania, Marta y María. Él iba allá, eran sus amigos. Y Jesús iba para descansar allá, lugar de descanso, tenía a sus amigos, se reía. Jesús entraba a las casas. Pero ¿saben algo? ¿Qué encuentra Jesús en tu casa? Si esta noche, queridos amigos y hermanos, si esta noche Jesús dijera: voy a ir a tu casa, voy a entrar a tu casa esta noche, me voy a hospedar en tu casa, ¿qué encontraría Jesús en tu casa esta noche? Respóndase a usted mismo, ¿qué encontraría Jesús? En algunas casas encontraría desorden, mucho desorden, cuartos sucios, ropa sin doblar, encontraría platos sucios, encontraría ropas en los lavaderos, encontraría baños sucios, tal vez en algunas casas. En otras casas Jesús encontraría problemas, muchos problemas. ¿Qué problemas encontraría Jesús? Infidelidades, tal vez muchas. ¿Encontraría Jesús malas palabras? ¿Hay malas palabras en tu casa? ¿Saben que de pronto Jesús, si entra a tu casa esta noche, pudiera encontrarse con golpes, malos tratos? Ojo, si Jesús entrara a una casa esta noche, seguro se encontraría con jóvenes rebeldes, jóvenes groseros. Esos jóvenes que le dicen a su mamá y a su papá: ¿sabe qué? Mi vida es mía y hago con mi vida lo que se me dé la gana, no se meta en mi vida. ¿Seguro se encontraría Jesús con esas personas? ¿O será que Jesús tal vez encontraría enfermedad esta noche en la casa? Un ser enfermo, un ser que tú amas, enfermo, enfermo físicamente, enfermo mental. ¿Será que si Jesús entra a tu casa esta noche encuentra alcoholismo? ¿Será que si Jesús encuentra, va a tu casa esta noche, encuentra adicciones, alcohol, cerveza, pornografía, música que no lo glorifica? ¿O será que Jesús tal vez encuentra bebedores sociales, de esos que dicen: yo solo me tomo una cerveza, me tomo un trago en las fiestas, pero resulta que para él todos los días son una fiesta y las 24 horas son una fiesta y siempre tienen que tener un licor, un vaso de licor en la mano? ¿Qué encontraría Jesús si entra a tu casa esta noche? O tal vez encontrará una familia tranquila, con luchas, con penurias, pero que está avanzando un paso a la vez. ¿Qué encontraría Jesús esta noche en tu casa? Ahora dice la Biblia de manera muy linda. Dice: por la mañana. ¿Qué hizo por la mañana? ¿Qué hizo Jesús por la mañana? ¿La historia qué dice? ¿Volvió a dónde? Volvió al templo. ¿Por qué Jesús vuelve al templo? Voy a explicarte. Resulta que ese día era un día muy especial. Se estaba celebrando una fiesta que era llamada la fiesta de las cabañas. Era la última fiesta de una fiesta que hacían los judíos. Así que todo el mundo había venido. Mucha gente había salido. Jesús pasó la noche en el monte de los olivos orando y ahora baja en la mañana y dice que va al templo. Ahí encontramos un segundo concepto interesante. Ojo, usted no puede dejar de venir. ¿A dónde? A la iglesia. Usted debe congregarse. Estamos en campaña evangelística. La iglesia está muy linda, está llena todas las noches. Cuando ya no estemos en esta campaña, la iglesia debe permanecer igual. Usted debe seguir viniendo, usted debe seguirse congregando. No porque aquí estemos los perfectos, al contrario. Si usted se siente indigno, pecador, es cuanto más tiene que venir a la iglesia. Leí por ahí un meme en Facebook que decía: la única razón para faltar a la iglesia es: uno, que tengas más trabajo que Noé. Tremendo. Dos, que estés más enfermo que Job. Wow. ¿Sí o no? Y ahí hay otras que no me acuerdo. Jesús vino al templo y dice la Biblia que cuando volvió al templo, todo el mundo vino a él. Esa expresión siempre me llamó la atención. Todo el mundo vino a él. ¿Será que es que las casas quedaron vacías? ¿Será que no quedó nadie en las casas y todo el mundo de ese pueblo vino a Jesús? Todos se reunieron alrededor de él, porque es que eso es lo que dice la Biblia. Dice: todo el mundo, todo el pueblo vino a él. No, iglesia, no significa que todos vinieron a Jesús. La expresión "todo el pueblo vino a él" significa que a Jesús iba todo tipo de personas. A Jesús iban los altos, iban los bajos. A Jesús iban los pobres,
pero también iban los ricos. A Jesús iban los que se sentían salvos e iban los que se sentían indignos y pecadores. A Jesús iban los niños y a Jesús iban los adultos. Iban los que se sentían santos, pero también iban las prostitutas. A Jesús iban los religiosos como Nicodemo. A Jesús iban los jefes como Jairo. Pero también a Jesús iban los escribas, iban los fariseos. Todo tipo de personas iban a Jesús. Los blancos, los negros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús trasciende las fronteras. Porque Jesús va más allá de un límite de un país con otro. Jesús es gracia. Jesús es amor, Jesús es completa bondad. Y hoy todos los que estamos aquí, que todos somos diferentes, podemos ir confiadamente a los pies del Señor Jesucristo y Él te va a recibir. Yo digo amén por eso. Amén. Te recibe Jesús. Seguro que hay alguien que está viviendo una situación muy dura y dice: Jesús se olvidó de mí. No se ha olvidado de ti. ¿Qué está esperando Jesús? Que tú le digas: Padre, necesito tu ayuda. Y cuando usted le dice: necesito tu ayuda, él sale corriendo y te dice: ¿qué es lo que necesitas? Yo ya sé, pero pídemelo, dime qué es lo que necesitas. Por fe quiero que me lo digas. Y Jesús está dispuesto a darte el gozo de una respuesta que solo está a unos 40 centímetros del suelo, que es lo que se tardan tus rodillas en doblarse y hablar con él. Todo el pueblo vino a él. Así como ustedes han venido, ustedes no han venido a Fabio Fori, no. Algunos vinieron tal vez por chisme. Le dijeron: oye, las conferencias están buenas, están bonitas. ¿Y usted cree que vino por eso? No, eso es mentira. Eso es lo que usted cree, pero usted lo trajo el Espíritu Santo. Hay gente que puede decir: saben, yo voy porque es que me comprometí y tengo una parte en la iglesia. No, no diga mentiras, usted no vino por eso. A usted lo trajo el poder de Jesucristo, que lo ama tanto y lo está buscando. ¿Recuerdan lo que les dije? La Biblia no se trata del hombre buscando a Dios, sino de Dios buscándolo a usted. Y esta noche lo sigue buscando, esta noche le sigue llamando. Lo importante es cómo responde usted al amor de Jesús. Sigue diciendo la Biblia: todo el pueblo vino a él. Y dice la Biblia que él sentándose les enseñaba. Qué linda la actitud de Jesús, siempre enseñando. Viene la parte interesante. No pierdan detalle. Versículo número 3. Léalo ahí. Mire lo que dice el versículo número 3. Dice ahora el versículo 3. Entonces, los escribas, ¿y quién es más? ¿Y quién es más? Y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Tremenda esta situación. Estos hombres que solo son religiosos, porque son los religiosos los que siempre andan poniendo trampa, porque son los religiosos los que andan midiendo la falda de las mujeres, porque son los religiosos los que andan pendientes del peinado, porque son los religiosos los que andan pendientes de la hora a la que llegas, porque son los religiosos los que están pendientes de lo que te pones en la boca, porque son los religiosos los que están diciendo: y eso que es el pastor, y eso que es el líder, y eso que es el predicador. Esos son los religiosos. Porque el que realmente es cristiano siempre está mirándose en el espejo de Jesús, se quiere parecer a Jesús y dice: Señor, el que está imperfecto soy yo, el que tiene debilidad soy yo, el que necesita soy yo, ayúdame Jesús a ser más como tú. Eso hace el que es cristiano. El religioso está buscando gente para ponerla en crítica, el religioso está buscando gente para ponerla en ridículo. ¡Ja! Se va a bautizar, 2 semanas le pongo para que esté en la iglesia, 2 semanas, a la tercera se sale. ¿Quiénes son los religiosos? Tu familia. Que cuando tú le dices: sabes, me voy a bautizar en la iglesia, conocí a Jesucristo, le voy a dar mi corazón a Jesús, le dicen: usted se va a bautizar. No lo conociéramos a usted, no la conociéramos. Usted que es tan mujeriego, usted que es tomatrago, usted que es tan mentiroso. La gente dice: va a ser chorizo para el diablo. Se va a poner a ser chorizo para el diablo. Nunca he comprendido esa expresión, chorizo para el diablo. ¿Qué al diablo le gusta el chorizo? ¿Cómo es la cosa? Chorizo para el diablo. Eso hace el religioso. Se va a bautizar. Mire que las cosas con Dios son como serias. Tremenda mentira que Satanás le mete en el corazón a la gente. Las cosas con Dios son serias y la gente prefiere perderse antes que vivir en seriedad con Dios. Ah, no, las cosas con Dios son tan serias que usted tiene que prepararse primero. Y la gente dice: déjeme que me prepare. Y en ese lapso, en ese periodo, mientras te preparas, viene Satanás y atenta con tu vida. Viene Satanás y te pone una adicción. Viene Satanás y hace que tu matrimonio fracase. Viene Satanás y hace que se muera un familiar y tu fe flaquea. Y tú dices: ¿para qué voy a ese Dios? ¿Dónde está el Dios que es amor? Los religiosos siempre andan tendiendo trampas. Y estos religiosos esta vez vieron a una mujer. Y escúchenme bien, les voy a contar quién era esa mujer. Esta era una mujer que estaba vulnerable. Una mujer que tenía necesidades.
Una mujer que estaba viviendo tal vez en depresión. Una mujer que se sentía sola, una mujer que se sentía abandonada, una mujer que tenía necesidades económicas. Ellos buscaron a ver cuál era la víctima que podían utilizar. Esta mujer está que se separa de su marido, tiene problemas con él, vamos a utilizarla a ella. Y fueron tal vez y le ofrecieron unas monedas, pero no a ella, porque a ella la engañan. Se buscan a otro religioso, buscaron otro religioso y le dijeron: mira, necesitamos ponerle una trampa a Jesucristo. Hay una muchachita así, así, así y así. Te vamos a poner todo el ambiente para que vayas y te acuestes con ella. Ya está listo el motel, ya está lista la cama, ya está listo el lugar, ya está listo todo. Solamente ve y te acuestas con ella y vas a ganar un dinero, vas a ganarte algo. Solamente hazlo. Nosotros vamos a estar pendientes. Y efectivamente toman a esa mujer vulnerable. Así es como Satanás te toma cuando estás vulnerable. Por eso Pablo nos dice a nosotros algo muy lindo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted todos los días tiene que decir: Señor, yo soy débil, te necesito. Señor, yo soy un fracaso, te necesito. Soy un pecador, te necesito, porque solo no puedo. Por eso la Biblia en el libro de Santiago dice algo muy lindo. Dice: sométanse a Dios, dice la Biblia, sométanse a Dios. Resistan al diablo y él va ¿qué? Y él va a huir de ustedes. ¿Cuándo me someto a Dios? Cuando le digo: Señor, yo soy débil. Señor, es que yo te necesito. Deje de pensar, de ser autosuficiente, de pensar que ya lo sabe. Antes, al contrario, llórele a Jesús, clámele a Jesús, dígale a Jesús: Señor, vea, me siento tan indigno, perdóneme, Señor. Y solo así usted estará más cerca del cielo. Ahí está el hombre. Preparan todo el ambiente, perfecto el ambiente, y se da el momento que ellos están esperando. Yo siempre me he preguntado, yo no sé quién fue más pecadora, pastor, no sé quién fue más pecadora. Si la muchacha que comete adulterio, o los sinvergüenzas que están mirando por las entreluces de las puertas para grabar el momento y decir: la pillamos. Porque saben que hay gente así, hay gente que está esperando su caída. Hay gente que cuando usted le da la vida a Jesús, cuando usted le dice: Señor, aquí estoy, hay gente que en lugar de ayudarlo a usted, hay gente que está pendiente a ver en qué momento usted falla. Ya, yo se lo dije, le dije que iba a fallar, ¿se da cuenta? Y hacen que usted entonces se sienta doblegado, que usted se sienta mal, que usted se sienta acabado. Yo no sé quién es más pecador, si la mujer o ellos que estaban pendientes. Y efectivamente se consuma el momento y ellos están por los huequitos, los guardaluces de la puerta, están mirando. Listo, este es el momento. Sorprenden a la muchacha que está desnuda completamente, la arrastran de sus cabellos y se la llevan a Jesús. Siempre me sorprendió esta parte de la historia. Esta mujer es llevada a Jesús tal como está. A esta mujer no le dicen: póngase la ropa que la vamos a llevar ante Jesús para un juicio. Por eso la Biblia dice: le trajeron. Porque lo que ellos están intentando hacer es un juicio, y lo llevan ante el maestro, ya ante el juez, que es Jesucristo. Pero esta mujer llega ante Jesús desnuda, completamente desnuda. Ahora, observen la siguiente escena. Viajen conmigo en el tiempo e imagínense lo siguiente. Era una fiesta, la última fiesta de las cabañas. Toda la gente salía porque era la conclusión, era el final de esas fiestas. De pronto, ¿qué fiesta hacen aquí, pastor? Que sea donde la gente se aglomera mucho, una fiesta especial. ¿Alguna? Coleo, por ejemplo. Quiere salir todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo quiere estar ahí pendiente, el evento. Era un evento parecido, mucha gente. Ahora bien, traen esa mujer arrastrada desde lejos. Todo el mundo está viendo la situación, el acto. ¡Wow! Una mujer desnuda. La llevan, la van a matar, la van a apedrear. ¿Quién sabe qué va a pasar? Y la llevan de sus cabellos arrastrada. La mujer llega, la tiran en medio. ¿Qué significa en medio? Pues que había demasiada gente. La gente estaba mirándola. Ahí estaba toda una cantidad de gente. Habían religiosos, pobres, habían ricos, fariseos, habían sacerdotes, estaban los niños, todo el mundo estaba ahí. Y ahora llegan y le tiran a esa mujer a Jesús, diciéndole: mira, ahí está tu creación, ahí está tu criatura. Por aquellos que tú vas a morir, mira lo que están haciendo, te van a faltar, no sirven para nada. La tiran en medio. Yo me imagino a esta mujer con la vergüenza, porque ¿saben algo? Era una mujer casada, casada. Porque la Biblia dice: fue sorprendida en el acto de ¿qué? Adulterio. Era una mujer casada. Me la imagino ahí en el suelo, tratando de tapar sus partes nobles con sus cabellos largos, tratando de tapar su rostro, que nadie me vea. Ella está pensando: seguro por ahí debe estar, en toda la gente que hay en este momento, seguro tiene que estar ahí mi mamá,
Seguro está mi padre, seguro está mi hermano, seguro está el anciano de la iglesia, o está el pastor, o cuidado, mi esposo puede estar por ahí. No puede ser que me estén viendo. Quiero cubrirme, no quiero que se den cuenta que soy yo. Quiero que me reconozcan cuando ya me hayan lapidado, cuando ya me hayan matado. Esa mujer lo único que está esperando es que le caigan piedras encima. Es lo único que está esperando, porque ella conocía muy bien la ley y sabía que debía ser apedreada. Y se la tiran a Jesús en medio. ¿Y saben algo? Si usted no viene a Jesús por amor, usted va a tener que venir a Él por dolor. ¿Me escuchó lo que le dije? Si usted no viene a Jesús por amor, va a tener que hacerlo por dolor. ¿Esta mujer conocía quién era Jesús, sí o no? Claro, la Biblia dice que ella al final le dice Señor. Era un acto para mostrar que Él era importante, que era un maestro, un acto de respeto. Ella había escuchado hablar de Jesús. Seguro Jesús le había hecho la invitación para que siguiera, para que estuviera con Él, para que hiciera las cosas bien. Pero ella se había negado y había seguido en su propia vida. Pero ¿saben algo? Les voy a decir desde lo más profundo de mi corazón. Yo creo, predico y hablo de un Jesucristo de segundas oportunidades. ¿Amén o no amén? Hablo y predico de un Jesús de nuevos comienzos. Yo creo que Jesús te da una oportunidad, te da dos oportunidades, te da tres si necesitas, cuatro si necesitas, cinco, te da todas las que necesites. Pero Satanás no perdona. ¿Me escuchaste? Satanás no perdona. Esta mujer está esperando que le caigan las piedras. Y me llama la atención que dice que la dejaron en medio. No fue a Jesús por amor. Ahora está yendo con pena, está yendo con dolor, está yendo con tristeza. ¿Saben? Yo tengo un hermano de sangre. Mi hermano se llama James. James un día fue bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. James fue anciano de la iglesia adventista del séptimo día. James, al igual que muchos, perdió su hogar. Y cuando perdió su hogar, los religiosos lo señalaron, lo criticaron, hicieron con él lo que usted no se imagina, y James se alejó, se apartó de la iglesia. Como seguro esta noche aquí hay varios que tal vez se han alejado un poco. Y les digo lo siguiente: para mí no existe un exadventista. Quiten el concepto de exadventista, porque una vez adventista siempre vas a ser adventista. ¿Amén o no amén? Porque usted va a recordar el sábado a las 11 que hay un culto divino. ¿Amén o no amén? Porque usted recuerda que el sábado hay escuela sabática. Porque usted ve una persona, ve el logotipo de la iglesia, usted dice, yo era de esa iglesia, yo cantaba. Porque usted nunca se le olvidan los signos. Hice una campaña que se llama Vuelve a Casa, solamente para personas que se habían ido de la iglesia. Y recuerdo que cuando empecé a hacer el llamado les preguntaba, ¿recuerdas un himno que cantabas? Y lo traía aquí al frente y me decía, sí, yo recuerdo que cantaba cuando suene la trompeta. Entonces el del piano tocaba y me ponía a cantar con ellos aquí, y lloraban porque me decían, no se me olvidó la letra. ¿Lo recuerdas? No existen exadventistas. Siempre vas a ser un adventista. Y hoy es un buen día para que regreses. Hoy es un buen día para que vuelvas. James se fue, se alejó. Y el Señor empezó a llamarlo con amor. Lo llevamos a campañas. Y él decía, sí, para que no le predicáramos más. Sí, yo voy a ir, yo me voy a bautizar otra vez. Y seguía en su vida. Entró al licor. Su primera esposa lo dejó y lo dejó con dos hijas. Luego James dice, voy a buscar otra esposa, y consigue otra esposa. Y la segunda esposa también deja a James porque tiene una vida muy desordenada. Pero el Señor sigue llamando a James. Y con la segunda esposa le nacen dos gemelas. Y las gemelitas empiezan a crecer muy bonitas. Y resulta que una de ellas un día muere. Sin una razón cualquiera, la niña simplemente muere. Y Dios le está diciendo a James, James, te estoy llamando con amor. Yo no quiero que vengas por dolor. Y James siguió en su vida. Y James se consiguió una tercera esposa. Y James dice, estoy enamorado de esta mujer, y esta mujer le dio un hijo. Solo había tenido niñas. Y con la tercera esposa tiene un niño. Y resulta que un día su esposa, la que él ama, que no es su esposa todavía, no se ha casado con ella, y está haciendo planes, y están haciendo planes, y él dice, sí, pero sigue postergando. Su esposa viene un día manejando una motocicleta en los Llanos Orientales, en Arauca, Narauquita, trae una gorra, una cachucha, y en una curva el viento le quitó la cachucha, la gorra, y ella, por tratar de agarrarla, perdió el equilibrio en la motocicleta, se salió en la curva, se fue de frente contra un árbol, se desnucó y se mató.
Y James, cuando me llama, estoy en una campaña evangelística en Aguachica, y me llama y me dice: mira, fulanita se mató. Y sabe las palabras que James me dice. James dice: ahora sí voy a volver al Señor. ¿Escuchó lo que él dijo? Ahora sí voy a ir al Señor. Ya me di cuenta que ahora voy a volver y debo volver al Señor. Dios lo estaba llamando con amor. No significa que Dios mató a esa muchacha para que James volviera, pero el diablo aprovecha las circunstancias. Se quedó prometiendo, prometiendo y prometiendo, y no ha cumplido. No le ha cumplido a Jesús. ¿Saben? A esta mujer la pusieron en medio. La ponen en medio. La rodearon. Seguro esta noche hay alguien en esta iglesia que está rodeado. También está en medio. La señalan, la critican, hablan mal de él, le han puesto etiquetas: la chismosa, chismoso, el ladrón, robamaridos, la no sé qué, el no sé qué. El mundo es experto poniendo etiquetas y te cuelgan etiquetas. Pero Jesucristo de Nazaret es experto dándonos un nuevo nombre. Amén o no amén. Porque la Biblia dice que tú no eres lo que la gente dice. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para dar una noticia especial. Eso eres tú. La Biblia dice que Jesús te va a dar una piedrita nueva. Y en esa piedrita te va a dar un nuevo nombre. Ya no eres el chismoso, ya no eres el ladrón, ya no eres el alcohólico. Ahora eres un hijo de Jesucristo de Nazaret. Eres un hijo de Dios. Y hay gente aquí que está como esa mujer, en medio, rodeado. Las finanzas, mal. En el amor, mal. La salud, mal. Los hijos, mal. Trabajo, mal. Todo está mal. ¿Sabe qué le falta a usted en su vida? A usted le hace falta algo. Y lo que a usted le hace falta se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios por eso. Sigue diciendo la historia. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La mujer está ahí. Mientras ellos están conversando aquí con Jesús, están hablándole a Jesús, la mujer está ahí llorando, pensando: ¿en qué momento me cae la primera piedra? ¿En qué momento me cae la roca? ¿En qué momento me van a decir? Porque es que el mensaje de esta noche, le puse un título particular. El mensaje de esta noche se llama la piedra matadora. La piedra matadora. Y me decía hoy Carlos o César, ¿cómo es que es la cosa? Cuando le hablaba, le dije: hoy vamos a hablar de la piedra matadora. Me dijo: hermano Fori, la piedra matadora será la piedra que yo le saco a mi esposa. Vamos a ver cuál es la piedra matadora. Y esa mujer está esperando que le caiga la roca, que le caiga todo el peso de la ley. Le dicen a Jesús: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley de Moisés nos manda a apedrear a estas mujeres. O sea, lo que le están diciendo es: usted dice que es Dios, usted dice que es el rey de los judíos, usted dice que es el Mesías. O sea, que si usted es el Mesías, usted fue el que inspiró esa misma ley. Así que en esa ley usted está mandando a matar a la gente. Tremendo. Van a hacerle una prueba a Jesús tremenda, muy dura. Porque Jesús predicaba del amor. Jesús hablaba del amor, de la bondad. Así que si Jesús les dice: tírenle piedras, mátenla, están diciendo: ¿y dónde está el amor de Jesús? ¿Sí o no? ¿Dónde está su amor? ¿No es que usted es amoroso? ¿Cómo así que mátenla? Quedaba mal Jesús. Y si Jesús decía: no la maten, entonces estaba diciendo: usted está tergiversando, está contrariando la ley de Moisés, la ley que usted mismo le inspiró a Moisés. Así que usted es un Dios que se contradice. Usted es un Dios incoherente. Usted es un Mesías incoherente. Eso no lo hace Mesías a usted, lo hace un hombre común y corriente. Pero miren lo lindo de esta historia, es que es maravillosa, es espectacular. Dice la Biblia: esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en la tierra. Mírenme aquí por un momento. Yo no comprendí esto hasta que no lo leí y lo detallé. Jesús está, mientras ellos le hablan, parece que Jesús los está ignorando, y Jesús empieza a escribir con el dedo. Ahora bien, ¿dónde está Jesús? Observen lo siguiente: Jesús está en el templo, está dentro del templo. El templo eran unas columnas abiertas, había mucho polvo. Recuerden que había demasiada gente por la fiesta de las cabañas, había demasiada gente. La gente caminaba y el polvo de las calles, que eran destapadas, había entrado al piso que tenía el templo. Así que Jesús lo que está escribiendo es ahí, en el polvo que hay sobre el cemento, sobre el piso que hay en el templo. Está escribiendo ahí. Yo pensaba que Jesús estaba haciendo lo que yo hago cuando a veces tengo mi teléfono celular.
A veces me entra una llamada telefónica y yo estoy con mi agenda, estoy haciendo un estudio o algo, y yo empiezo a escribir cosas sin sentido. No sé si alguien hace lo mismo. Yo empiezo a hacer corazones, hago rayas para un lado, para el otro, hago mi firma muchas veces y estoy haciendo cosas locas. Yo pensé que era lo que estaba haciendo Jesús. Así como a veces me entra una llamada telefónica y le doy dos vueltas a la manzana hablando por teléfono. Ay, hablo por teléfono y tomo una hojita y miro la hojita y luego, y no sé ni lo que hago. Pensé que era eso lo que estaba haciendo Jesús. Jesús está escribiendo en el polvo. ¿Y qué es lo que Jesús está escribiendo ahí? ¿Qué es lo que él está escribiendo en el polvo? ¿Qué está escribiendo? Está escribiendo los pecados de la gente que estaba acusando a esa mujer, es lo que él está escribiendo ahí. ¿Saben que me llama mucho la atención esa parte? Miren, Jesús los pecados los escribió ¿dónde? La Biblia solo relata que Dios ha escrito dos veces. Miren esto, dos veces ha escrito Dios, porque Jesús es Dios. Filipenses 2 dice que él era Dios. Lo primero que Dios escribió con su dedo, ¿qué fue? La ley de Dios. Y ahora, lo que ofende a Dios también lo escribió con el dedo. Pero la ley, ¿dónde la escribió? ¿En qué escribió la ley? En piedra. Algo duro, fuerte, resistente, duradero. Pero los pecados, ¿dónde los está escribiendo? ¿Dónde los escribe? Dígamelo, ¿dónde? En la arena, en el polvo. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Las ganas que tiene Dios de perdonarte los pecados. Él quiere que eso se borre. Él sabía que esos pecados no se quedarían ahí para siempre. Él sabía que la gente caminaría, la gente pisaría y borrarían esos pecados que se habían escrito ahí. Jesús pudo haber avergonzado a la gente que estaba ahí y haberle dicho: mire, dejémonos de cuentos. Usted no juzgue a esta señora porque está cometiendo adulterio, porque usted también se acuesta con doña María. Jesús lo conocía, ¿sí o no? Jesús podía decirle: y usted no se ría de a mucho, que usted se ve muy bonito, muy presentado, pero usted se robó esos 100,000 pesos. Usted le roba tiempo en la empresa. Usted maltrata a sus hijos. Usted le infiel a su pareja. Podía haberlo dicho y haberlo avergonzado, pero es que Jesús no está para avergonzar. Jesús está para salvar. ¿Amén o no amén? La Biblia dice en Juan 3:17, porque Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que usted sea salvo a través de Jesucristo. Jesús no quiere juzgarle, Jesús quiere salvarlo. Yo digo amén por eso, iglesia. Escribió en el polvo, eso se iba a borrar. Y la gente le sigue insistiendo: ¡ey, ey, ey, Jesús! ¿Qué pasó pues? Lo estamos probando y no responde. Se le comieron la lengua a los ratones, ahora sí no responde. Y Jesús sigue escribiendo. Parece que los ignora, pero miren la Biblia cómo es de linda. Dice el versículo 7: como insistieron en preguntarle, él se enderezó. ¿Saben que esa expresión me gusta? ¿Por qué se enderezó Jesús? ¿Por qué se endereza Jesús? Jesús se enderezó para defender a esa mujer. ¿Amén? Jesús se enderezó porque ahí estaba su criatura. Y le estaban maltratando a su criatura. Y Jesús se levanta y les dice: con ella no se metan. Así como hoy Jesús te dice a ti también: tranquila, tranquilo, yo te defiendo. Con amor eterno te amo. Te doy una nueva misericordia. Te doy una nueva página en blanco. No se me metan con ella. Por favor, déjenme la quietecita. Y mira lo que dice la Biblia: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar, en arrojar la piedra contra ella. Y Jesús se inclinó de nuevo, dice el versículo 8, y siguió escribiendo. Ahora, préstenme atención aquí. Voy a enseñarles hoy cómo tenían que matar a esa muchacha, para que ustedes alcancen a percibir un poco lo que estaba pensando esa pobre joven que estaba ahí. Que no solo tenía la vergüenza del pueblo, de los niños, a los que las madres tenían que taparle los ojos para que no la vieran desnuda. De un esposo que tal vez allá se escondía en medio de la multitud. De una familia que lloraba y gritaría: por favor, no la maten. Así como una madre clama por sus hijos cuando están lejos de Dios. ¿Cómo la tenían que matar? Mira, vámonos al libro de Deuteronomio capítulo 17. Póngale la cintilla ahí a Juan, porque vamos a volver a Juan ahora. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, y vamos a leer el versículo 7. Deuteronomios 17, 7. Ahí está cómo tenían que matar a esa mujer. Mira lo que dice la Biblia. Leamos el versículo 5. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Ahí está, el quinto. Deuteronomio capítulo 17, versículo 5. Y luego leemos
el 6 y el 7. Vamos a leerlo. Dice así, mire lo que dice el versículo 5. Sacarás a las puertas de tu ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido esta mala acción, sea hombre o mujer, y los apedrearás hasta que ¿qué? Hasta que mueran. Ahora dice la Biblia, versículo 6. Por testimonio de dos o tres testigos morirá el que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Tremendo, ahora les explico esta parte. Versículo 7 dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él, ¿para qué? ¿Quién era el primero que tenían que matar? Le pregunto, ¿cuál era el primero que tenían que matar? Mira, ahí dice la Biblia. Versículo 7 dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así apartarás lo malo del pueblo. Está hablando del adulterio, de la fornicación, de cómo tenían que hacer con esas personas. Pero ahora vamos a leer otro texto, no pierdan ese porque es interesante. Ahora vamos a leer el capítulo 22, ahí mismo, el capítulo 22, leamos el versículo 22. Deuteronomio 22 y vamos a leer también el versículo número 22. Atentos que este es el versículo clave de esta noche. Deuteronomio 22, el versículo 22. Dice de la siguiente manera para que vamos cerrando. Dice así, si alguno es sorprendido acostado con una mujer, ¿cómo? ¿Cómo era la mujer? Casada y con marido. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos morían? ¿Uno o dos? Ambos tenían que morir, dice la Biblia. Y le pregunto, ¿dónde está el hombre de esta historia? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está? Ahora le voy a decir dónde estaba. Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así extirparás el mal, ¿de dónde? De Israel. Mire, si la muchacha era simplemente, no estaba casada, tenían que amarrarla en un poste, en un madero vertical. La amarraban con las manos arriba, le vendaban los ojos y a una distancia no más lejana de 4 metros, el testigo tenía que lanzarle piedras hasta matarla. Y luego el pueblo hasta matarla. Si era una muchacha, si no tenía marido. Pero si tenía marido, mire cómo la mataban. Había un lugar en el pueblo que era una especie de despeñadero, unos 4 o 5 metros de profundidad. Tomaban a la persona y la amarraban de manos y pies y la tiraban, la dejaban caer de espalda a ese hueco, de espalda. La persona cae allá, si no moría al caer, entonces la persona, el testigo, el que lo vio, tenía que bajar hasta el lugar y voltear a la persona, la tenía que poner con la boca hacia arriba, que el pecho quedara hacia arriba, que la persona pudiera presenciar las piedras que iban a caer. Así tenía que ser la muerte. ¿Y qué hacía la persona? Venía el testigo, el que dice, sí, yo la vi, yo sé que es pecador. Tenía que venir, tomaba una roca, por eso el mensaje se llama la piedra matadora. Tenía que tomar una roca grande, una peña grande, y a esa distancia de 4 o 5 metros tenía que dejarla caer sobre el pecho de la persona. Tenía que dejarla caer. La persona tenía que morir con esa roca. Si no moría, entonces ahora sí los testigos tomaban las piedras de arriba hacia abajo y le daban hasta sepultarla y matarla. Estos hombres estaban dispuestos a violar esa ley, porque la Biblia dice que tenían piedras en la mano. Ellos no estaban esperando sacarla de la ciudad para matarla. Decían, si Jesús dice matémosla, vamos a matarla de una vez, porque vamos a hacer caer a Jesús en su trampa. ¿Saben? Así actúa Satanás. Satanás no da tregua para hacerte caer. Satanás no da tregua para quitarte la vida. Si él tiene la oportunidad, lo va a hacer. Pero Jesús le dice a ellos, el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Le pregunto, iglesia, de toda la gente que había ahí, ¿quién era el que no tenía pecado? ¿Tiró la piedra Jesús? Era el único que podía hacerlo. Jesús es el único que te puede señalar, el único que te puede acusar, es Jesucristo. Y en este momento, Él no lo está haciendo, porque te está dando una oportunidad, oportunidad de salvación. Jesús le dice a esa mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dice, no, Señor, ninguno. Jesús le corre los cabellos, seca sus lágrimas, porque Jesús tocaba al que nadie tocaba. Y Jesús le dice a ella, mira, ni yo te condeno, vete y por favor no peques más. Jesús te dice esta noche, vete y no peques más. Lo que te está diciendo Jesús es, vete esta noche, pero llévate dentro de tu corazón aquel que te va a ayudar a ser fiel y firme ante las acechanzas del diablo.
Lo que Jesús te está diciendo esta noche es: vete de este lugar, pero no te vayas solo. Lo que Jesús le está diciendo a esa mujer es: mira que hoy estuve aquí para defenderte. Hoy te defendí, pero tal vez para la próxima no estoy. En una oportunidad Jesús sanó a un ciego. Le devolvió la vista a un ciego. Y el ciego encontró a Jesús un día, lo reconoció, la voz, y le dijo: tú eres el que me salvó. Y Jesús dijo: sí, yo te salvé. Quiero que te vayas, no peques más, no sea que te venga algo peor. Hoy Jesús les está diciendo a ustedes: váyanse, pero no se vayan sin Dios en el corazón. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, con alegría, con buena actitud, pónganse de pie. Vamos a clamar al cielo en este momento, por este momento especial en el que el Espíritu Santo trabaja en los corazones de las personas. Cierren sus ojitos y oramos. Maravilloso Señor, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre amado, nosotros somos simples mortales y la Biblia dice que las naciones son como nada delante de ti. Y si las naciones son como nada, ¿qué seremos nosotros, amado Dios? Menos que nada. Pero al mismo tiempo, aunque somos nada y somos chatarra, lo has dado todo por nosotros a tal punto que nos llamas como la niña de tus ojos, nos cuidas y nos proteges. Señor, aquí están estas personas que han venido delante venciendo el qué dirán, venciendo la multitud. Estas personas que tal vez están en medio rodeadas, acusadas, señaladas. Personas que son criticadas tal vez, que sienten la debilidad en su corazón, pero hoy están siendo fuertes porque se deciden por ti, amado Dios. Así que Padre, te las entrego como una ofrenda especial. Recíbelas y permite, amado Dios, que esta decisión de ser bautizados permanezca hasta que así lo sean, y que permanezcan así, amado Dios, hasta que tú vengas en las nubes, con las nubes de ángeles, y ellos puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él ha de salvarnos. Gracias Dios por este momento y por estas vidas, porque aquí se muestra la evidencia de que tú eres amor, que amas a la raza humana y moriste por ellos, Dios. Isaías 53 dice que tú verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Así que Señor, puedes empezar a sonreír porque estas almas han sido arrebatadas del fuego y ahora son entregadas para vivir eternamente al lado de Jesús. Gracias por esta noche, una noche de victoria, la victoria que es de Jesús. Toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza te la damos solamente a ti. Lo rogamos por los méritos maravillosos de Jesucristo de Nazaret. La iglesia dice: bendito nuestro Dios.